amigos de Radioteca, buenas tardes. Pues nos encontramos presentes, ya saben, como todos los miércoles en punto a las 6 de la tarde, aquí con tu programa favorito, Mujeres al Aire. Y bueno, pues esta tarde tenemos invitados especiales, invitados que nos van a hablar acerca de una asociación civil que se formó precisamente el viernes pasado, el viernes 21 de febrero. Entonces, bueno, pues vamos a conocer un poquito acerca de esta AC y de este gremio tan importante en la región. A darle la bienvenida a nuestros invitados de esta tarde que forman la ilustre barra de abogados del Distrito Judicial de Tecamachalco. Bien, pues bienvenido, licenciado Miguel Roberto Osorio Cuellar, quien es el presidente de dicha asociación, a la secretaria general, que es la licenciada Catalina Magdalena Pérez Ruiz. Bienvenida al tesorero, que es un joven abogado, Rubén Avelino Santos, a una vocal que se llama segundo vocal, a la licenciada Felipa Florida Castillo Luna. Bienvenidos. Gracias por estar esta tarde a través de Radioteca. Y bueno, pues me gustaría que se presentaran para que conozcan pues a los integrantes de la mesa directiva de la asociación, que se denomina Ilustre Barra de Abogados del Distrito Judicial de Tecamachalco. Licenciado Osorio, agradezco. Muy buenas tardes, agradezco la invitación y el espacio que nos han otorgado para poder venir a platicar con ustedes sobre la creación y conformación de nuestra barra de abogados aquí en Tecamachalco. El día viernes 21 de febrero de este año, a las 5 de la tarde en Casa de Cultura, tuvo lugar la Asamblea General en donde se conformó la barra de abogados bajo la denominación de Ilustre Barra de Abogados de Tecamachalco, Ilustre Barra de Abogados del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla. Estamos conformados, todos los abogados que en un momento dado pertenecen al distrito, incluyendo los municipios, incluso gente que no pertenece al distrito pero que litiga aquí en Tecamachalco, también es gente que está asociada y que si en un momento dado lo desea, puede acudir para asociarse a la barra. La barra, uno de sus principales fines es que es incluyente esta barra. Estamos aceptando abogados titulados y pasantes en la carrera de Derecho, noveno, décimo semestre, y aquellos compañeros que no han tenido la oportunidad de titularse, pero que cuentan con una carrera ya terminada en la licenciatura de Derecho. Ok, licenciado. Bueno, pues acaban de escuchar al presidente de esta asociación tan importante, al licenciado Miguel Roberto Osorio Cuellar. Y bueno, vamos a escuchar a la licenciada Catalina Magdalena Pérez Ruiz, quien es la secretaria general de dicha asociación. Bienvenida, maestra. Ahorita vamos a platicar en relación a estatutos y cómo surge la idea. Pero bueno, les doy la bienvenida. Bueno, agradeciendo también tu invitación que nos permite comunicarnos con los demás compañeros que de alguna manera no se han enterado por ciertas circunstancias y que sepan que en todo momento serán bienvenidos a esta asociación. Quiero hacer la aclaración en el sentido de que empezaste por decir que se encuentran presentes los integrantes de la Ilustre Barra de Abogados del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla. La aclaración en el sentido de que formamos parte del consejo directivo de dicha asociación, puesto que la Ilustre Barra de Abogados del Distrito Judicial de Tecamachalco está integrada por todos los abogados que hasta la fecha se han afiliado al padrón. En este caso tenemos En el padrón 97 personas que han cumplido con los requisitos para integrarse. Hay un extra con el cual cumplimos un número de 128 que les falta por cumplir con algún requisito. Entonces, en esta ocasión quisiera aprovechar la oportunidad, además de agradecerte, pues hacerles la invitación a todos los compañeros que no se han afiliado, que se afilien. Nuestro interés es trabajar, como ellos lo han dicho, en defensa de los intereses de todos los abogados y de la superación de cada uno de nosotros. Muy bien, abogada, y bueno, pues bienvenida. Tenemos aquí al tesorero, al abogado Rubén Avelino Santos. Bienvenido, licenciado, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues antes que nada, muy buenas tardes a los presentes y bueno, en especial a los radioescuchas, que es el caso que nos viene a la invitación de la licenciada Mari Carmen. Si bien lo dijo, nosotros conformamos el comité de la honorable barra de abogados del Distrito Judicial de Tecamachalco. Esta finalidad surgió precisamente a idea del licenciado Roberto Osorio Cuellar, que es el presidente, con el deseo
como lo decía la licenciada Catalina, de integrar a todos los abogados de Tecamachalco. Sin embargo, tenemos un padrón ya que se ha estado incrementando. Y lo importante, lo interesante de aquí, que muchos jóvenes se han estado involucrando en esta asociación, y sin embargo, muchos de ellos pues son pasantes en derecho. Una de las finalidades que también nosotros vamos a aportar dentro de esta asociación es el apoyo a los mismos para poder realizar su titulación, su registro de su cédula ante el Tribunal Superior de Justicia y demás. Pues estamos enhorabuena, aquí agradeciendo tu espacio que nos permites y pues que no solamente los abogados que nos conocen se involucren en esta situación, sino toda la sociedad que tenga el interés como tal. Muchas gracias, abogado. Bienvenido, licenciado Urbán. Y bueno, pues tenemos también presente al segundo vocal, que es la licenciada Felipa Florida Castillo Luna. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación, por tu espacio y sobre todo por las personas que nos están escuchando del otro lado. Y como dicen bien mis compañeros, nosotros somos el consejo directivo de esta barra. Es el inicio de este proyecto tan bonito, tan interesante, como lo decía el licenciado Rubén. Tuvo a bien el licenciado Roberto convocar a los abogados de este distrito judicial. Este distrito somos 12 municipios y era increíble que nosotros siendo abogados, licenciados en derecho, independientemente titulados o no, que no estuviéramos asociados, que no estuviéramos organizados, que existan asociaciones como la de comercio, como la de ganadería, como la de los transportistas, y nosotros que tenemos que ver con el derecho, con la ley, etcétera, pues no nos pudiéramos organizar, ¿no? Después de varias reuniones y a través de la, en lo personal, de la bien hecha la convocatoria por parte del licenciado Roberto, pues se pudo dar esto, se pudo conformar, y somos ya una asociación que ha empezado a trabajar, que quiere sobre todo trabajar, servir a la comunidad, a este distrito judicial, no solamente a los abogados, sino a las personas, porque sabemos que nosotros somos abogados, pero ofrecemos servicios, el servicio de la asesoría legal a la ciudadanía. Entonces, igual la ciudadanía se puede acercar a la barra para preguntar respecto de sus dudas que tenga, y nosotros ya tenemos nuestras comisiones respectivas donde le podemos apoyar en ese sentido. Pero estamos en un inicio, partiendo de cero, con todo el ánimo al 100 y con todas las ganas de trabajar y de apoyar no solamente a los abogados, a los agremiados, sino por y para la ciudadanía. Ok, bueno, pues bienvenidos. Ya nos dieron así como que una embarradita de todo lo que significa esta asociación. Pero bueno, licenciado, ya que ha sido comentado por los demás compañeros, cuéntenos ahora aquí ya en Mujeres al Aire, ¿cómo surge la idea entre cuates, no? Supongo, claro, porque, pues, claro, yo creo que sí. Se desenvuelven en el ambiente de los abogados, entonces pues obviamente alguna reunioncilla por ahí surgió la idea, ¿no? ¿Cuál fue la inquietud, abogado, si nos platica, por favor? La idea surge desde hace como 2 años, efectivamente, una plática entre compañeros abogados, en donde consideramos la necesidad de unirnos nosotros los abogados para el bienestar propio del gremio. Sabemos que nos enfrentamos a muchos problemas, no nuestros, afortunadamente, ¿verdad?, pero de la gente que en un momento dado requiere el apoyo del abogado, y que muchas de las ocasiones buscamos la manera de solucionar el problema y nos encontramos con muchas oposiciones, muchas experiencias en el camino que nos llegan a poner muchas autoridades. No porque uno no sepa desempeñar su trabajo, sino a veces la propia autoridad, con el ánimo de no tener esa carga de trabajo, nos evade o trate de no sacarnos el trabajo bien, adelante como debe de ser. Entonces, ante la necesidad de buscar unión, de tener una representación aquí en Tecamachalco, de ser un grupo, no de choque, que no se entienda que es un grupo de choque, es un grupo que busca defender los intereses del gremio de los abogados. Y eso lleva implícito el bienestar de la sociedad. Entonces, esa fue la necesidad, esa fue la idea de querernos unir. Esto se vino platicando desde hace unos 2 años con algunos abogados, y precisamente en diciembre pasado fue cuando, en unión de, no sé, no más allá de 10 abogados, nos sentamos y quisimos ya ponerles fechas a lo que teníamos en mente. De ahí que empezamos a hacer llamados, invitaciones, convocamos a una primera reunión y que afortunadamente tuvo mucha aceptación entre nuestros compañeros. Y de ahí a la fecha, ¿sí?
Actualmente, pues ahorita como se los comentamos, ya tenemos en un padrón 97 personas, abogados y pasantes registrados. Y yo le puedo asegurar que fácil tenemos otras 50 personas más que estarían dispuestas, o a lo mejor por algún requisito que no han cumplido, no se le ha podido afiliar, pero que en el momento que nos lleven sus documentos, contarán con la afiliación para también formar parte de nuestra barra. Ok, sí. Me parece perfecto. Y bueno, pues, ¿cómo está conformada esta asociación? A través de la mesa directiva, del Consejo de Vigilancia, ¿quiénes forman parte? ¿Cómo fueron electos? Porque hay muchos compañeros abogados que todavía no están enterados de ello. Entonces, pues es importante, ¿no?, que se enteren para que puedan afiliarse, como lo decía bien nuestra secretaria. Claro, hubo llamados, convocatorias. En la primera ocasión acudimos a un número aproximado de 73 personas. En la segunda, a lo mejor, fueron como 68 personas. Yo le puedo decir que fue un acto para mí ejemplar el día en que se llevó a cabo la asamblea del viernes pasado, un acto 100% de civilidad entre nosotros los compañeros abogados, mucha transparencia en el evento electoral, la gente que participó creo que quedó satisfecha, quedó convencida de que el proceso fue limpio, ¿sí? No hubo, yo le puedo decir que a lo mejor ningún acto de desconfianza por parte de los compañeros. Todos tuvimos la misma oportunidad, no hubo ni siquiera oportunidad de formar planillas para que determinados grupos quedaran al frente de la barra. Fue un proceso de elección que al momento la gente decidió quiénes eran los que nos fueran a representar en base a aquellas personas que quisieron participar como candidatos para un puesto. Porque nadie iba por la presidencia, nadie iba por la secretaría, ni por la tesorería, ni por nada. Íbamos a participar como miembros de la mesa directiva de esta barra. Y ya los compañeros, la asamblea en general, nos fueron asignando nuestros propios cargos, nuestros cargos en base a los puntos que nos pudieron haber otorgado. Por eso le digo, para mí en lo particular fue un procedimiento muy limpio, que deja claro que aquí en Tecamachalco, los abogados de Tecamachalco, cuando queremos hacer bien las cosas, las hacemos bien. Sí, verdad, sí. Eso sí es cierto. ¿Hubo campaña? No, bueno. Hasta ese día se dieron a conocer los aspirantes, se registraron. Sí. Y. Sí, no hubo nada, ni campaña, ni proselitismo. Muy bien, muy bien. No. dice el licenciado Rubén, yo sí llevé a mi gente. No, inclusive hasta se formó una comisión. La comisión electoral. La comisión electoral, como sí lo dice la licenciada Felipa, para hacer el registro de los que quisieran ser aspirantes para obtener un lugar dentro del consejo directivo. E inclusive tengo entendido que, bueno, platicando con la comisión, la mayoría de los aspirantes se registraron el último día. El último día. Sí, creo que las últimas horas, inclusive. Entonces siento que fue un momento de transparencia pues, increíble. Nadie sabía quién iba a ser. Nadie sabía quién. Exactamente. Ah, ok, sí. Muy bien. Y bueno, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó el consejo directivo? El consejo directivo quedó conformado como presidente, su servidor, Miguel Roberto Osorio Cuellar. Como secretaria, la licenciada Catalina Magdalena Pérez Ruiz. Como tesorero, el licenciado Rubén Avelino Santos. Como primer vocal, el licenciado Romeo José Rodríguez Galicia. Como segundo vocal, la licenciada Felipa Florida Castillo Luna. Tercer vocal, el licenciado Rafael Gerardo Vélez Pérez. Y como cuarto vocal, el licenciado Jesús Soto Santiesteban. Por lo que hace el Consejo Directivo, por lo que hace el Consejo de Vigilancia, en la presidencia quedó el licenciado Gabriel Núñez Moro, como secretario el licenciado Valentín Luna Navarro y como vocal la abogada Adilene Ponce Mota. Somos los que estamos conformando el Consejo de Directivo y el Consejo de Vigilancia. Oh, muy bien. Sí. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para que los compañeros que nos están escuchando? Ya tengo algunas preguntitas, pero primero vamos a informar bien a la ciudadanía en relación a esta asociación. Los requisitos para pertenecer a la misma, ¿cuáles son? No sé si... Sí, dentro de los requisitos, bueno, pues es ser mexicano, ser abogado o en su caso pasante de derecho en la licenciatura de derecho en hasta noveno y décimo semestre, que sean estudiantes de noveno y décimo semestre ya con carta de pasante, y o aquellos abogados, perdón, aquellos pasantes que no han podido obtener su titulación, demostrarnos, presentar o acreditar su calidad de abogados o de pasantes con su respectiva cédula profesional o con su carta de pasantes,
y llenar la solicitud de adscripción a la barra de abogados. Son esos los requisitos, no hay más. Oh, muy bien, o sea, abogados y pasantes, abogados titulados y pasantes que hayan culminado la carrera. Estén a punto de culminar. Exactamente. Ah, muy bien. Bueno, haciendo paréntesis, el pasante de derecho es el abogado que aún no se titula. Exacto. Que aún no se titula o que lleva más del 70% de su carrera. Entonces, esas son las personas que pueden inscribirse. Ah, muy bien, ¿no? Pues sí va a haber muchos, ¿no? Y más que los jóvenes están como que ahora más entusiastas en esto. Platíquenos, por favor, acerca de estas dudas en relación a el ingreso, dónde se encuentra el domicilio. Ya dijeron cómo qué hay que hacer para poder pertenecer a esta asociación civil. ¿Dónde pueden ubicarlos? ¿Alguna página en Facebook, en Twitter? No sé. Sí, ya tenemos un Facebook. Estamos igual como Ilustre Barra de Abogados, que no nos permitió ingresar lo demás. Tenemos como Ciudad de Origen Tecamachalco para que nos ubiquen. Para poder inscribirse, como bien dicen los compañeros, esto es incluyente. Entre más seamos, vamos a ser un gremio, pues obviamente más fuerte, ¿no? Y sobre todo desde el consejo directivo somos muy sui generis, porque pues tenemos gente ya con mucha experiencia, gente nueva como lo es el licenciado Rubén, gente muy nueva como lo es el licenciado Jesús, que es él es alguien que se dedica a la docencia. Y que provisionalmente pueden llevar la copia de su cédula profesional, de su carta de pasante, los compañeros, a la 8 Sur 507, provisionalmente allí estaremos. Y de igual forma, ahí en la página de Facebook está una convocatoria para los que ya están asociados, para el logotipo y el lema de la barra, de esta ilustre barra. Entonces, por favor, ahí chéquenlo, manden su solicitud de amistad. De hecho, está abierta, la página es pública, pueden accesar sin necesidad de ser amigos, pero ahí está la información. Ese va a ser el primer contacto. El segundo contacto es en el domicilio 8 Sur 507, aquí en Tecamachalco. Es barrio San José, me parece, pero es aquí en Tecamachalco. Okay. Bueno, pues ya escucharon, amigos, por ahí por favor anoten, porque es importante aquellos que nos están preguntando cómo le pueden hacer para formar parte de esta asociación civil. ¿Asesorías? Sí, bueno, dentro de nuestros estatutos que tenemos como asociación, estábamos revisando que efectivamente se iba a dar un tipo de asesoría gratuita. Sin embargo, estábamos comentando que se iba a crear una comisión especial para ese tipo de asesorías. Sin embargo, no hemos concretado aún nada, pero sí se van a dar, y más que nada por el espacio que nos... Claro que sí. Como pueden ver, amigos, discúlpame, abogado, como pueden ver, esto se está cocinando, por lo que estoy escuchando, se está terminando de cocinar todavía, precisamente para ello se necesitaba la creación del consejo directivo y que ustedes, pues, se encargaran de ello. Sí, apenas estamos con los lo primero, que es cuando nace un bebé, que es del registro, ya lo del el proceso de la concepción ya se dio, ahorita vamos con el registro, que es nuestro segundo paso, y ya después vamos a ver para los primeros 6 meses. Del bautizo y todo lo demás, o sea, sí, ya estamos en eso. Ahorita estamos en el bautizo, con el logo, el lema y todo eso. Ok, me parece perfecto. Y bueno, pues si nos pueden hablar un poquito más en relación a los estatutos de la asociación para que el público que nos está escuchando, pues conozca acerca de él. Claro que sí. Dentro de el objeto principal de la asociación está el de fomentar en sus asociados y en la sociedad el espíritu de equidad, de justicia y de lucha por la plena realización de la seguridad, la justicia y la defensa de todos los principios del derecho. Pugnar por el mejoramiento de la administración de justicia y la correcta aplicación del derecho, así como procurar el decoro y la dignidad de la abogacía para que su ejercicio se ajuste estrictamente a las normas de la moral, del derecho y del código de ética profesional adoptados por la asociación. Defender los intereses individuales y colectivos de los asociados y aspirantes en los términos que establecen estos estatutos. ¿Sí? En general, realizar todos los actos y celebrar todos los convenios y contratos que sean necesarios para obtener el cumplimiento del objeto y fin de la misma asociación. Mantener en todo tiempo la objetividad, la imparcialidad y la independencia de la asociación.
Pues tenemos también contemplado celebrar los acuerdos pertinentes y formar asociaciones o sociedades con otras agrupaciones para el cumplimiento de del mismo objeto de nuestra asociación. Nosotros también podemos recibir en su momento, recibir donativos, ¿sí? En términos de lo que nos establece la ley del impuesto sobre la renta, para aquellos casos en los que podamos brindar alguna asesoría jurídica gratuita a grupos vulnerables, ¿sí? Ya que nos interesa mucho proteger los intereses y los derechos de la ciudadanía, auxiliarlos en el caso de que lo ameriten, realizando acciones tendientes a proteger los derechos humanos, ¿sí? Generar programas tendientes a la orientación legal en materia de prevención del delito y apoyo a víctimas del delito, que contribuyan a mejorar la seguridad pública, procuración e impartición de justicia. Excelente. ¿Sí? Así como realizar gestiones necesarias a favor del gremio para fomentar las decisiones gubernamentales a fin de profesionalizar y capacitar a los servidores públicos que en el marco del respeto a las leyes, pudiendo en su caso proponer a profesionistas del derecho asociados que sean reconocidos por trayectoria y capacidad a cargos públicos o integración de consejos ciudadanos. ¿Sí? Ese es uno de los principales objetivos que tenemos en dentro de nuestra asociación, ¿sí? Aunado a la defensa propia de los intereses del gremio de abogados, ¿sí? Muy bien. Entre los requisitos para la creación del logotipo que estamos esperando es, entre los requisitos está, es que se trata de un logotipo que tenga unas dimensiones en superficie de 5 centímetros cuadrados, uh-huh. ¿Sí? Que nos contemple algunas características propias a lo que es la rama del derecho, a la región, Y un lema que no tenga más allá de 5 palabras. ¿Sí? Okay. Eso es lo que estamos pidiendo como requisitos. Estamos presentándose, la convocatoria se publicó el día de hoy. Se está invitando a todas las personas a que puedan participar. El día próximo lunes 3 de marzo, en el domicilio en el que estamos funcionando, que es la 8 Sur 507, se va a llevar a cabo. Se van a recibir todos los logotipos de los compañeros que van a participar. ¿A partir de hoy? A partir de hoy y hasta las 4 de la tarde del próximo lunes se van a estar recibiendo los trabajos de los compañeros. A las 5 de la tarde se va a montar una pequeña exposición de todos aquellos logotipos que vayan a participar. Y a las 18 horas, con la asistencia de los asociados que el día lunes nos quieran acompañar, ¿sí? A través de la votación de ellos mismos, se va a escoger al logotipo ganador. Okay, sí. ¿Alguna remuneración económica de ningún carácter? Nada. Decirle que... ¿Por el momento? No. Nada. No. Por el momento nada. No. Nada más la valoración de su trabajo. Tomemos en cuenta, que es una asociación civil. ¿No? Claro, no, sí. y la satisfacción de que el logotipo del compañero ganador va a ser el que va a estar representando, como lo dije hace rato, a la misma asociación. Sí. Publicidad para él también. Es publicidad. Desde luego. En este sentido hago el uso de la palabra para responder a el compañero. Yo sé que quien sea es una persona creativa que ya tiene en mente, ya está pensando en hacer un diseño. Quisiera yo tener las cualidades que él tiene o las cualidades que los compañeros aspirantes tengan para poder decir satisfactoriamente el lema, el diseño, el logotipo de la barra de abogados de Tecamachalco lo diseñé yo. Desafortunadamente, en ese sentido, sí, no creo tener esas cualidades, pero yo invito a todos los compañeros integrantes de la asociación a que participen. Esta convocatoria fue lanzada de alguna manera muy con premura, con poco tiempo y todo, pero sí queriéndoles dar la participación a todos los compañeros que participen y que de una vez vayan entendiendo que lo que hagamos nosotros como consejo directivo, siempre estaremos solicitando la participación de ellos y estaremos pugnando por esa participación para que nosotros tomemos las decisiones. Entonces, como decía la compañera Felipa, estamos iniciando, nos toca una tarea bastante ardua en el sentido de que yo creo que si el licenciado Roberto hace mención de hace 2 años para acá, paréceme que esta inquietud remonta más allá porque ha habido otros compañeros en otra ocasión que han tenido las mismas intenciones y desgraciadamente no se había podido culminar. Ahorita parece que vamos dando buenos pasos y considero que esos pasos van a ser mejores si contamos con el apoyo de todos los compañeros. Entonces, reitero la invitación para todos los compañeros a que participen en el diseño del logotipo.
incluso haciendo, retomando lo de los jóvenes pasantes, una invitación también para que nos inyecten a nosotros, que como dijo la compañera Felipa, habemos acá de diferentes edades, aquellas inquietudes de juventud, pero unas inquietudes sanas, entusiastas, si tú quieres, imparciales. O sea, que no tengan más interés que enriquecer el trabajo para todos los integrantes de la asociación. Que no se dejen llevar por intereses mezquinos, porque desgraciadamente cuando eres joven, o sea, como que dices, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo lo hago? Entonces, pero también, o sea, se lleva en esa juventud esa inquietud de querer ser y hacer las cosas bien. Y espero que esa sea la característica de todos los compañeros pasantes que nos honren con su ingreso a la barra. Quiero, a nombre de todos los compañeros, porque yo creo que es así, queremos corresponder a los saludos del diputado Ignacio Mier. Gracias por su saludo y sabemos que habrá cuestiones comunes que necesitaremos trabajar en conjunto para la ciudadanía. Sabemos que vamos a contar con su apoyo y que reciba también nuestro más cordial saludo. Ok, bueno, pues ahí está contestada la pregunta y por supuesto invitando a todos los pues diseñadores y demás que pues con ese talento pueden lograr ganar, que su diseño represente al gremio de los abogados, y bueno, pues qué mejor premio que el reconocimiento de los mismos abogados, además de que somos muy generosos en algún momento, ¿eh? Así que... Y que se escuche muy bien la invitación a todos los compañeros de la asociación para que asistan el lunes a las 6 de la tarde a participar en la elección del logotipo. Es muy importante para nosotros la participación de quien diseñe y la participación de todos los compañeros que participen en la elección del logotipo que nos muy representa. Bien, pues perfecto, ahí estaremos este lunes a las 6 de la tarde en la 8 Sur. 507. Sí. Previa exposición. Hay una exposición para que todos vayan. Y en verdad pongan ahí su... ¿Se va a formar una comisión o ustedes van a elegir? No, voto directo. Por eso estamos haciendo. Porque están preguntando, no es una asamblea como tal, pero están preguntando que para que se puedan integrar, se realiza en la próxima asamblea o ya de manera directa en el despacho. Y bueno, esto queda que de manera directa pueden ir afiliándose, ¿verdad? Así es. Ok, nada más que lleven la copia de su cédula o de su título. Así, copia de cédula, título, carta de pasante y llenar solicitud. Y llenar su solicitud. Así es. Bueno.